Zagueros de cabeza, los dos. Argachá, pegale al arco. El arquero y la pelota afuera. El remate de Adrián Argachá. Parecía falta. El árbitro no dijo nada. Para mí se equivoca. El remate de Perujo por arriba. El arquero del córner. Vendrá para debutar en su vuelta al fútbol uruguayo Mauro Vila. La sacaron atrás y va Alonso, el arquero que sale. Se tuvo que jugar la ropa al 12. Se tuvo que jugar la ropa al 12 porque había ido Alonso para meter el segundo. Está lindo el juego. A ver, va Franco por el segundo. Franco, Franco, Franco. El arquero. El arquero metió el manotazo al 12. Se pone el traje de protagonista Danilo Sáenz. La mandó al tiro de esquina. Era el segundo. Se tira Sainz para poner su mano derecha y mandar la pelota al córner. De Lima por la izquierda, el toque para Pablo, busca el arco Lima, el remate. Vuela Sainz y manda la pelota al córner. Escapa el volante, el toque para Murillo, el remate. Fue Burgueño el del disparo, lo tuvo el tanque otra vez, la pelota termina entre los guantes de Sainz. Danilo Sáenz. Ahí fue el centro de Ángel. Se va cerrando el arquero. Va a sacar Danilo Sáenz. El partido 1-1. Larga la pelota arriba. El rebote le quedó ahí. Siguió Sáenz en la cancha. Ya repuso el arquero. La lleva Joaquín Aguirre. La tiene el 22. El centro va Burgueño. Y se queda con la pelota Sáenz.